Olga Moreno enfrenta una pelea constante con Antonio David Flores y Rocío Flores desde que se dio a conocer su romance con Agustín Etienne. Esto empeoró con el aniversario número 10 de su hija Lola, que fue transmitido por Marta Riesco y compañía, generando el enojo de Olga por la poca privacidad. A pesar de todo, la diseñadora no se centra en esta guerra casi sin sentido que se ha librado desde entonces. Es más, en las últimas horas dejó en claro que no quiere saber nada, absolutamente nada, con que su nombre sea ligado a estos ataques constantes que se dirigen hacia Antonio David Flores y Rocío Flores. Es que desde que se dividieron las aguas, Olga Moreno siempre estuvo en el ojo de la tormenta, pero aparentemente nunca quiso mayores problemas ni con su expareja ni con quien fue su hijastra por varios años. Por esto mismo es que lo dejó en claro en sus redes sociales, específicamente en su cuenta personal de Instagram. Olga Moreno recientemente brindó su ultimátum reposteando un tuit de un usuario que la citó en Twitter justamente. Me desvinculo de toda utilización de mi nombre mediante hashtag o youtubers que, para hacer una defensa mía, atacan y hacen daño a miembros de mi familia. Esto se puede leer como palabras oficiales de la empresaria para defender a Rocío Flores y Antonio David Flores, dejando de lado cualquier problema pasado y reconociéndolos como familia. Olga Moreno también se dejó ver en los últimos días con Jorge Pérez, con quien comparte el título de ganadores de Supervivientes, él en 2020 y ella en 2021. No es el único vínculo que los mantiene como amigos, sino que también ambos tienen problemas con Rocío Flores, al menos algún distanciamiento. El motivo de la pelea de Olga Moreno y Rocío Flores es sumamente conocido, pero en el caso de Jorge Pérez quizá no tanto.